Claro. CEO of Golden Boy Promotions, the Golden Boy, Oscar De La Hoya. Pues sí, estamos muy contentos de obviamente presentarles esta pelea el 6 de mayo, que es el fin de semana del 5 de mayo. Esta pelea se hizo para los fans y obviamente especialmente para los fans mexicanos, así que estamos muy agradecidos de que estén aquí. ¿Quién está para Chávez? ¿Quién está para el Canelo? El 6 de mayo, de veras, todos vamos a ser parte de la historia, porque seguramente esta pelea va a ser histórica. Y para mí, para mi equipo, para mi hijo, va a ser un honor ser parte de esa historia. Así como yo creo que todos ustedes, la afición. Y ciertamente hay dos mexicanos peleando esa noche, pero esa noche va a estar fundido todo México. Unos le van a Chávez, otros a Canelo, pero todo, de lo que estoy seguro, es que todos le vamos a México. ¡Viva México! ¡Viva el Canelo! ¡Gracias! Las batallas entre los mexicanos siempre han sido épicas. Vargas con Salido, Mijares con el Travieso Arce, Chávez con el Azabache Martínez, Morales Barrera. Yo creo que esta pelea va a ser una pelea muy grande para México y para todos los mexicanos. Y demostrarle pues a la gente de aquí de Estados Unidos que México también hay con queso las enchiladas. Oscar, te equivocaste, son 50, 2 y un empate. Dijiste 2 y 2. Yo creo que es la pelea que todos los mexicanos, todos los latinos queremos ver. La gente del boxeo. Y gracias a Dios, pues, ya se dio la pelea. Esperemos brindar un gran espectáculo para toda la gente. Y gracias a todos por venir. Quiero decirles que me voy a preparar como siempre. Saben que me gusta prepararme, ser un hombre disciplinado. Va a ser una pelea fuerte. Va a ser una pelea dura, en un peso nuevo para mí. Pero estamos listos para esto y para más. Solamente quiero decirles que les vamos a entregar una gran pelea de mi parte. Voy a poner todo para que sea una gran pelea. Y esta pelea queda en la historia del boxeo mexicano. Muchas gracias y viva México. Instalados en la ciudad de Nueva York, la Urbe de Hierro, con el Golden Boy Oscar De La Hoya. Se empieza a sentir en el ambiente. Apenas han pasado dos días de esta gira promocional y empieza a subir la tensión, mi querido Oscar. ¿Tú cómo lo percibes como el gran promotor de este evento? Sí, no, la verdad que va a ser un gran combate. Yo creo que la gente ha estado pidiendo esta pelea por mucho tiempo y pues está en su mero momento y la gente sabe, la gente está dividida. La gente quiere Chávez, quiere a Canelo. Lo bonito va a ser de que esta pelea va a ser una pelea de acción, una pelea
al tú por tú se van a dar, y yo creo que va a ser una pelea en donde vamos a ver knockdowns y quizás un knockout. Tú tienes experiencia porque en carne propia viviste las grandes noches del boxeo. Platícame desde tu perspectiva, ¿qué es lo que va sintiendo un peleador? ¿Qué es lo que va pasando por su mente en este recorrido de una gira internacional? Pues en una gira como esta, el peleador ya quiere empezar a entrenar. Ya obviamente uno se harta de estar hablando de la misma cosa, del peleador, del boxeador. Ya los boxeadores se tienen muchas ganas, así que en este momento, por mi experiencia, ya Canelo quiere el gimnasio, Chávez quiere el gimnasio y ya prepararse muy bien, así que, y estar en concentración. Pero lo bonito de todo esto, de la gira, es estar con la gente, con el público, con los fans que van a estar viendo la pelea, es lo más importante. Es muy interesante ver este fenómeno que tenemos en nuestra querida América, en todo el continente. Ayer estuvimos en Ciudad de México, hoy estamos en Nueva York, pero la entrega, el reconocimiento y la admiración por este par de atletas es impresionante en cualquier punto donde estemos. La verdad que sí, luego estamos en Houston y luego Los Ángeles, y pues la admiración que la gente, el público tiene por estos dos púgiles es increíble. Y lo vivimos en México, lo vimos aquí en Nueva York. Esta pelea aquí, como Saúl dice, como Chávez dicen, es para México, es para el público, para los fans que les encanta el boxeo, los que quieren ver mucha acción y peleas buenas, ¿no? Así que me da mucho gusto de presentar esta pelea y armar esta pelea, y porque los fans se lo merecen. Oye, Julio, el aspecto mental en un duelo de esta naturaleza, de esta dimensión, es fundamental. En esos cruces que se tienen con Saúl Canelo Álvarez, que han sido pues un par, el de ayer en la Ciudad de México y este en Nueva York, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo crees que va evolucionando este tema de mentalmente llegar más fuerte que el adversario? Yo creo que el primer face-off es el más, el primer cara a cara es el más importante. Yo creo que ya, pues, ya no estamos viendo mucho las caras, ya nos conocemos mucho, pero bueno, es parte de la promoción, y lógicamente creo que los dos peleadores pues ya tenemos experiencia, ¿no? Ya no es nada nuevo para nosotros esto, y creo que lo más importante va a ser la preparación, la estrategia de los dos equipos, y como siempre yo creo que va a ganar el mejor. Yo no estoy basándome en la diferencia de pesos ni en nada de eso. Yo creo que la preparación y mental y física iba a ser lo más importante para ganar la pelea. Hay un cambio en lo que será este proceso de preparación de cara a las 6 de mayo. ¿Esto implica que consideras la pelea contra el Canelo como la más importante de tu carrera? Siempre la pelea que sigue es la más importante, pero lógicamente la de Canelo es la más importante y va a ser la más importante en cuestión de números y de todo. Así que pues nos vamos a preparar al 100%, porque yo creo que esta oportunidad pues se me vuelve a presentar después de que peleé con Maravilla, así que no pienso desaprovecharla. ¿Te sigues manteniendo en la postura, en la posición de que puedes perder con cualquiera excepto con Canelo Álvarez? Bueno, esa es una clase de mi papá, lógicamente es verdad, ¿no? Porque por la rivalidad que hay, yo creo que ni Canelo tampoco quisiera perder conmigo, ni yo con él, porque en México yo creo que nos vamos a ir a vivir a otro lado, así que es una pelea muy buena. Yo creo que por eso que tú preguntas, yo creo que es el atractivo de esta pelea, porque nadie quiere perder. Bien, me siento muy contento, muy agradecido con la gente que siempre está apoyándome, y sí, para ellos se hizo esta pelea, ¿no? Para la gente, y me siento contento que esté respondiendo la gente, y ojalá ese día esté a reventar ahí, que se escuchen los mexicanos. Hablabas acerca del cariño de la gente de Nueva York. No has peleado en esta ciudad, pero cada vez que tienes un combate tocas justamente esta urbe de hierro, que tiene a mucho mexicano y que desde luego siguen tus peleas a través de la televisión. Así es, nunca he peleado aquí, pero siempre que vengo es un gran apoyo, entonces me siento muy contento, muy afortunado de tener aficionados aquí. El año pasado, lástima que me lastimé la mano, pero quería pelear aquí en Nueva York a fin de año, pero no se pudo. Ojalá que pronto esté por aquí. ¿Pudiera ser quizá el plan para la tercera pelea este año?
quizás, quizás todo depende de esta pelea, de la que sigue en septiembre, entonces vamos a ver, pero es un plan que tenemos en mente. Por último, Saúl, te preguntaría, el aspecto mental va evolucionando en una gira internacional, el estar viendo constantemente a tu adversario, el poder llegar arriba mentalmente, ¿crees que es un ejercicio que se está desarrollando en esta gira internacional? Creo que yo tengo la experiencia para estar tranquilo, creo que hablar de más no te va a hacer más o menos, ¿no? Entonces creo que estar tranquilo, lo que te hace más es el entrenamiento, entonces estar tranquilo, esperar el día de la pelea y es donde tienes que hablar. This fight, Canelo and Chavez, was made for you, the fans. This is a guaranteed war. When you have two Mexicans inside a ring on May 6th, it will be a guaranteed war. And this is exactly what the fight fans want to see. Y el próximo 6 de mayo se van a hacer a un lado los dimes y diretes porque se va a pelear por el honor. En la vida no hay cosa más grande, ni el dinero que compre nada, más que el honor. Y el 6 de mayo, dos mexicanos van a pelear por el honor y va a ser de México para el mundo, Canelo contra Chávez. Y al vencedor hay que rendirle honor. Muchas gracias. Estamos muy contentos por esta pelea, muy contentos, la verdad, por México. Entre dos peleadores mexicanos, todo lo que se está generando. Muy orgullosos de nuestra patria. No queda otra más que prepararnos bien para el 6 de mayo y esperar una victoria de nuestro querido campeón.
Que viva México y que viva el boxeo de México, que es el que le ha dado la gloria y el que ha generado todo este tipo de expectativas. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a Oscar de la Hoya por darme la oportunidad de pelear con Canelo, de hacer esta pelea posible para todos los mexicanos. También quiero agradecer al team de Canelo por aceptar pelear conmigo. Yo creo que es una gran pelea para todos los aficionados mexicanos. Va a ganar el que mejor se prepare. Estoy listo. Es una gran oportunidad y no pienso desaprovecharla. Solamente quiero decirles, no me gusta hablar mucho, solamente quiero decirles que me voy a preparar al 100% para darles una gran pelea y que esa noche esté llena de mexicanos y gritar juntos ¡Viva México! Eddie, cayendo al combate, vas a tener enfrente a Ignacio Beristain como estratega. Eso también te hace crecer, ¿no? Pues ya hemos enfrentado otro tipo de entrenadores de ya salones de la fama, pero ya entrenadores ya gloriosos. En este caso ya nos enfrentamos a un mexicano que yo creo que es toda una institución y mis respetos, pero pues nosotros también estamos haciendo una carrera poco a poco. Somos jóvenes y creo que para la edad que tenemos hemos hecho cosas bastante importantes, entonces pues prepararnos bien, seguir aprendiendo y mañana pasado pues también estar dentro de esa gama de buenos entrenadores. Eddie, la ecuación del combate es la velocidad, lo que puede traer Saúl en velocidad ante un hombre más alto, más pesado. Así es, van a ser muchos factores. Saúl es un peleador muy talentoso, muy buen contragolpeador, tiene muy buena defensa, trabaja las piernas, yo creo que es un peleador más completo, siempre está muy bien preparado, yo creo que por ahí nos vamos a ir. ¿Estás pensando en knockout? Pues estamos pensando en ganar la pelea, yo creo que va a ser una pelea de choque, una pelea de muchos golpes, entonces puede haber un knockout. Te noto que hay una gran sensación de lo que está pasando aquí, ahora en Houston, para enfrentar justamente a Canelo Álvarez. Cuéntame un poco. Sí, no, pues aquí en la gira que hemos tenido, las cosas se han puesto muy interesantes, se ha calentado el ambiente, la gente está muy ansiosa por ver la pelea, donde hemos estado, la gente se siente la euforia, las ganas que tienen de ver esa pelea, así que pues eso hace que uno se sienta contento porque ya no hasta estar juntos se ha hecho esto más grande, ¿no? Yo creo que la gente ni siquiera se la creía de que iba a hacer esa pelea. Esto es parte de una guerra, es parte de muchas cosas. ¿Estratégicamente te quieres meter en la mente de él o él en ti? ¿Cómo está eso? No, yo pues lógicamente ya creo que tengo un poquito más madurez que él, ya tengo 31 años. Y creo que el que se enoja pierde y hasta ahorita él va perdiendo porque pues, se ha enojado.
Oye, por algún momento, ¿qué le dirías a la gente? ¿Que vas a salir ganador? ¿Estás confiando tanto en ti como para pensar que lo puedes noquear? Sí, no, yo pienso que lo puedo ganar a Canelo, o sea, siempre he pensado y lo sigo pensando. Y más lo pienso por la razón de que de las cláusulas de la pelea, ¿no? Del millón de dólares por cada libra que me pase, del momento que me agarraron, el peso, cómo lo cambiaron. Todo eso me hace pensar de que piensan que si es 65, pues voy a ganarle, ¿me entiendes? Por eso lo hicieron más abajo. Entonces, si uno se basa en las debilidades de otro y no en las virtudes de uno mismo, pues ahí es donde uno puede correr riesgo, ¿no? Saúl, momento importante. Houston ya te vio ganar, te vio noquear y la verdad es que la gente está ávida de querer verte. ¿Cómo estás tú? No, me siento muy contento de volver a Houston, pues ahora nada más a presentar la pelea, no a pelear, pero me siento contento de estar con la gente de aquí. Me han tratado muy bien y pues a traerles otra gran pelea ahora por la televisión o los que vayan a la arena, ¿no? Saúl, ¿se trata en estos momentos de ganar la mente del rival, de meterse un poquito ahí? ¿De qué se trata un poco? No, a mí no me gusta ese tipo de cosas, no me gusta ni hablar de más. Siempre he sido un peleador y un profesional en lo que hago, pero pues esta pelea va más allá de eso, ¿no? Obviamente él detrás de cuando no está aquí, cuando no estamos en este, dice cuando está entrenando en medios o que me va a noquear y que me va a ganar y dice muchas más cosas. Y yo por eso lo dije, ¿no? Que lo diga enfrente de mí, ¿no? No tiene nada de malo que lo diga, o sea, que se abra y que diga lo que dice que me va a noquear. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? No es que me quiera meter a su mente, ni mucho menos. Yo no soy ese tipo de peleador. ¿Crees que te tenga miedo? No es que tenga miedo, ni mucho menos, pero yo creo que los hombres decimos las cosas de frente y así debe de ser. ¿Qué es lo que tú ves en él cuando te estás soltando la mirada y cuando estás frente a frente en el face-off? Nada, no veo nada, no veo absolutamente nada en su mirada. Yo realmente soy profesional en lo mío y la verdad tengo muchas ganas de que se haga esta pelea. Entonces la gente va a disfrutar de una gran pelea. Gracias a toda la gente de México por todo su apoyo. Espero disfruten esta pelea. La verdad que yo la voy a disfrutar mucho y espero que esta pelea quede en la historia de México. Pelea
personal, una pelea para los mexicanos. Yo creo que va a ser una gran pelea, una guerra entre dos mexicanos y que gane el mejor. Es una pelea de riesgo, ¿no? Es una pelea donde me tengo que adaptar a este peso, 10 libras y media. Pero bueno, vamos a estar listos a hacer una gran preparación y creo que voy a llegar en buena forma. Estoy listo para esta pelea. Esta pelea es para todos los aficionados. Me siento muy contento. Me voy a preparar muy duro para ganar la pelea. Cuando se sabe trabajar y aprovechar la distancia, se tienen las ventajas. Cuando no se saben aprovechar las distancias, pues no se tiene ninguna ventaja. Este tipo de peleadores siempre se le han facilitado a Saúl durante toda su carrera. Yo creo que en este nuevo peso, Saúl va a subir más fuerte y se va a trabajar mucho en la rapidez, pero va a haber un peleador fuerte, pensante, que va a hacer lo que a él le convenga, no lo que le convenga al rival. Así que hagan sus apuestas, señores, el próximo 6 de mayo, gran pelea de dos guerreros mexicanos para gritar todos, ¡viva México, señores! Voy a estar con él en las buenas y en las malas, simplemente dándole lo mejor, los consejos, para que se prepare conciencia, para que haga una gran pelea, porque hemos visto siempre al mejor Canelo. La verdad, quiero dar las gracias a La Hoya, al Canelo, por darle esta oportunidad a Julio, mi hijo, pero siempre hemos visto al mejor Canelo, pero no hemos visto todavía al mejor Julio, y eso lo van a ver el 6 de mayo. Canelo and Chavez come 5 de mayo weekend, and Mexican boxing is once again going to be on top. Julio, para ti. Hey, sí, de La Hoya, porque me agarró viejo, ¿eh? De La Hoya me agarró viejo a mí. De La Hoya got me when I was old. Me agarró viejo de La Hoya. He got me when I was old. No me lo hubiera chingado. Sí, mis respetos para Julio César Chávez. Para mí fue y sigue siendo mi ídolo. Yo veía muchas peleas de él para aprender de él, pero creo que hoy toca que su hijo y yo peleemos. No va a influir en nada, yo voy a dar lo mejor de mí, pero para mí siempre va a ser el mejor peleador mexicano. No, yo creo que el nombre de mi papá no me lo voy a quitar yo, no se lo va a quitar ningún mexicano. Yo creo que es el mejor peleador mexicano que ha habido en la historia. Yo estoy haciendo mi propia historia, pero sí creo que esta pelea va a definir quién, la gente mexicana, es el que va a seguir. ¿Qué mexicano es el que pelea con todos y quién es el mejor peleador mexicano? Bueno, cuando Saúl llegó a Guadalajara era apenas un chiquillo, no ajustaba 14 años, pero no nos extraña hasta dónde ha llegado, porque ha sido fruto del esfuerzo, fruto del trabajo, fruto de la disciplina. Y él, solamente él es el que pone límite. Yo creo que no existe en él la palabra límite, y solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar. Pero todo es gracias al esfuerzo, a la disciplina y a la entrega. Gracias. Es un orgullo poder representarlos, traer una pelea entre dos mexicanos a Las Vegas en Estados Unidos, para que vean que los mexicanos en cualquier parte del mundo podemos estar para salir adelante en cualquier cosa. Me siento orgulloso de estar promoviendo una pelea como esta. A mí me da mucho orgullo porque, mira, yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mi familia es mexicana, de Durango y de Sonora, y pues me da mucha alegría, mucho orgullo de presentarle al mundo un evento como este, el 5 de mayo, el 6 de mayo en Las Vegas, porque todo el mundo va a estar viendo, así que me siento muy orgulloso, muy contento. Canelo, ¿estás listo para pelear con Triple G? Contestando a tu pregunta, ya está el contrato en las manos de su gente, pero ahorita no me preocupa eso. Ahorita respeto a mi rival, es lo único que tengo enfrente, es lo único que me interesa, y después ya veremos. Y se ¿qué happened? Mi pregunta es, ¿qué piensas de tu hijo ahora? What? Mi pregunta es, ¿qué piensas ahora de tu hijo? Está bien guapo. He's handsome. Si lo acabas, ¿en qué round y después de la pelea vas a hacer revancha inmediata o vas a pelear con Triple G? Bueno, yo dije que lo iba a noquear en el round número 8. Y lógicamente,
yo si le gano y no me forzan a pelear la revancha, voy a pelear con Golovkin porque yo nunca le he reunido a ningún peleador. Que me complace de que están bien concentrados en lo que tienen que hacer, y eso es pelear por orgullo y honor. Oye, se faltaron al respeto por algún momento. Sí, no, se calentaron las cosas, pero yo estuve en el medio ahí, y yo como que bien tenso ahí, no sabía lo que iba a pasar. A veces yo pensaba que se iban a agarrar a pelear ahí, pero es lo bonito de este deporte. Cuando dos mexicanos se tienen ganas, ya sabemos que garantizadamente va a ser una bonita pelea. ¿Habías vivido un ambiente como este, con esta tensión, con este enfado de ambos? Sí, yo estuve envuelto en varias peleas con Vargas, cuando peleé con Félix Trinidad, ellos me odiaban, no me querían, y pues obviamente Ricardo Mayorga. Pero peleas cuando los dos púgiles se tienen ganas y no se quieren. El 6 de mayo vamos a ver obviamente una pelea entretenida, una pelea fuerte, de muchos knockdowns. Para mí esta pelea termina en knockout. Eddie, ¿qué estás pensando tú de lo que estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Me imagino que estás viendo también puntos débiles de Julio César Chávez Jr. al ver todo esto, ¿no? Mentalmente, cómo se desempeña y lo que está haciendo. ¿Qué me dices tú? ¿Cómo lo has evaluado? No, fíjate que yo veo a Chávez, al Junior, siempre ha sido un muchacho serio, tranquilo, un tanto introvertido. Él sabe que la pelea con Saúl es la pelea más importante que ha tenido él, que está realmente jugándose la última carta. Sabemos que va a venir con todo, nosotros estamos bien conscientes de todo eso, pero lo más importante es que estamos muy contentos, yo creo ellos como nosotros, de todo lo que se está generando alrededor de esta pelea, todo lo que está, las masas que está moviendo, realmente toda la gira nos fue muy bien, mucho apoyo de los mexicanos, y eso es lo más importante para el boxeo de México. Y tú conoces perfectamente a Saúl, eres un hermano para él. Cuéntame un poco qué le ves, porque yo lo vi molesto por algún momento, lo vi prendido. Sí, realmente en dos o tres ocasiones como que se ha molestado, se ha enojado. Entonces, es más allá de todo lo de la rivalidad, yo creo, todo lo que se ha venido hablando, todos los twitters que ahí le aventaba el Junior, los memes, todas las críticas después de cada pelea de Saúl, yo creo que está saliendo a flote todo eso, y como te digo, conforme vaya avanzando, acercándose más la pelea, yo creo que va a ser más caliente todavía todo eso. Y algo importante, Canelo dice que de alguna u otra forma tu hijo ya tendrá que sacudirse la marca del papá, la jetatura del papá. ¿Tú cómo ves eso? No, bueno, pues mira, Carlitos, con todo respeto, soy su padre y todavía estoy vivo. Claro. Pues el día que me muera, pues entonces no voy a poder estar con mi hijo, ¿me entiendes? Pero mientras yo esté vivo, va a ser mi hijo y va a ser mi hijo toda la vida, ¿me entiendes? Esa sombra no se la va a poder quitar ni Julio ni Canelo, porque comparar al Canelo conmigo también lo han comparado, y tú sabes que, con todo respeto, pero pues llegar a 90 peleas invicto, no. No, está muy cabrón. Mira, Carlitos, te voy a decir una cosa. Hemos visto al mejor Canelo. Sí. Últimamente. Sí. Pero nunca hemos visto al mejor Julio. Canelo siempre ha peleado en un estado de confort. Siempre ha sido el más fuerte, el más grande. Pero esta vez, el más fuerte y el más grande va a ser Julio en la hora de la pelea. Ahí van a cambiar las cosas. Vamos a llevar a Canelo a tierras desconocidas. A tierras donde nunca ha estado él peleando con un peleador tan fuerte, que lo saque de ese confort, que siempre él esté contragolpeando y haciendo las cosas en un confort. Lo vamos a llevar a tierras desconocidas. Lo vamos a forzar a que pelee. ¿Se siente miedo, Canelo?
no sé, no me gusta hablar lo que no estoy seguro, pero lo que sí sé es que a él le aterra perder más que a mí. ¿Sentiste que te faltaron al respeto? Mira, yo creo que yo lo único que pienso es que no quiero faltarle respeto al papá. Pero no estoy peleando con el papá, estoy peleando con su hijo y creo que tiene que aprender a saberse defender solo. Eso es lo único que puedo, y a sostener él solo lo que él dice y lo que él habla, ¿no? Eso es lo único que yo digo, pero lo demás yo respeto mucho a su papá y si él así lo decide y eso, yo por respeto a él, si yo haya querido, no deshago la apuesta. ¿Por qué? Porque soy hombre y nos dimos la mano como hombres, pero yo lo hago más por su papá, si eso es lo que quiere y lo va a tener tranquilo. Eso es lo que... ¿Qué le reclamas a Yuya? ¿Qué le reclamarías? No, no es que le reclame, no es reclamo ni mucho menos. Simplemente que sepa sostener lo que él dice. Que tiene 31 años ya, es un hombre que puede decidir y hacer lo que él quiere. Y sostener lo que él dice, las cosas, no lo que su papá dice. Por eso, más que nada eso, ¿no? Pero estamos aquí y hay que seguir adelante con todo. ¿Mentalmente hacia dónde llevas esto para el papá? No, yo soy un hombre de mente muy fuerte, soy un hombre de mente muy fuerte que siempre se basa en lo que hace en el entrenamiento, siempre concentrado en lo mío, siempre concentrado en hacer una buena pelea, eso es lo único en lo que me baso.